En este ejemplo se mostrará cómo calcular un intervalo de confianza para una población desconocida media con una población conocida desviación estándar. Supongamos puntuaciones en exámenes y estadísticas. Normalmente se distribuyen con una media de población desconocida y un estándar de población desviación de tres puntos. Se toma una muestra aleatoria de 36 puntuaciones y da una muestra de media de 68. Encontrar un intervalo de confianza del 95% para la media real de la población de los resultados de los exámenes de estadísticas. Primero, grabemos la información dada. La desviación estándar de la población es de 3 y, por lo tanto, sigma es igual a 3. El tamaño de la muestra es 36 y, por lo tanto, n equivale a 36. La media de la muestra es 68 y por lo tanto, la barra X es igual a 68. Y el nivel de confianza es del 95%. Y por lo tanto, CL es igual a 0,95. Ahora mirando nuestras notas, el primer paso es calcular la media de la muestra que en este caso se nos dio. Paso 2. Tenemos que encontrar la puntuación Z que corresponde al nivel de confianza, que en este caso es del 95%. Echemos un vistazo a esto en la siguiente diapositiva. Si echamos un vistazo al intervalo bajo el estándar normal distribución que corresponde al intervalo de confianza, el área debajo de la curva debe ser igual a 0.95, el nivel de confianza. Y luego a partir de aquí recordar alfa es igual a 1 menos el nivel de confianza que nos da alfa es igual a 0.05. Por lo tanto, si tomamos alfa y dividimos por 2, podemos encontrar las áreas restantes a la izquierda, y derecha fuera el intervalo de confianza, y el alfa dividido por 2 es igual a 0.025, lo que nos da el área a la izquierda y la derecha fuera, el intervalo de confianza. La puntuación Z que estamos buscando para es esta puntuación Z aquí, que indicamos como Z sub 0.025. A la izquierda, la puntuación Z ser negativo Z sub 0,025. Y ahora para encontrar la Z puntaje utilizando la tecnología, es necesario conocer el área a la izquierda de esta puntuación Z, que podemos ver como igual a 0,95 más 0,025, que también podemos siempre encontrar tomando 1 y restando alfa dividido por 2, que en este caso es 0,025. Por lo tanto, vamos a hacer una nota aquí, esa zona a la izquierda es 0,975. Y ahora encontraremos z sub 0.025 usando el t 84, así como http://www.desmos.com. Al ir al t 84, presionamos segundos bars para la opción de menú de distribución 3 para norma inversa. Área es el área a la izquierda, que sabemos que es 0.975. Entrar, porque estamos usando el distribución normal estándar para encontrar la puntuación Z. La media es 0, ingrese, la desviación estándar es 1, ingrese, ingrese e ingrese. La puntuación Z es de aproximadamente 1,96. También vamos a mostrar cómo encontrar esto usando http://www.desmos.com. Utilizando http://www.desmos.com. Haga clic en mostrar teclado. Clic en funciones. Haga clic en la pestaña de distribuciones. Haga clic en CDF inverso. Haga clic en funciones. Haga clic en distribución normal. Para la distribución normal estándar, la media es 0, desviación estándar es 1, flecha derecha coma, el área a la izquierda es 0.975 enter. Y obtenemos el mismo resultado de aproximadamente 1,96. Así que, volviendo a nuestro trabajo, sabemos que la puntuación Z que necesitamos es Z sub 0.025 que es aproximadamente 1.96. El siguiente paso es calcular el límite de área que es la puntuación Z veces la desviación estándar de la población dividido por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Por lo tanto, el área límite es igual a 1.96 veces. La norma de población de desviación es 3. Dividido por el cuadrado del tamaño de la muestra, lo que nos da la raíz cuadrada de 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Y por lo tanto esta fracción simplifica la mitad, 1.96 veces una mitad es igual a 0.98. Ahora, que tenemos el área enlazada, podemos construir el intervalo de confianza que es x bar menos el límite de área, 2 barras x más el límite de área. Por lo tanto, el intervalo de confianza es de 68 menos 0.98. A 68 más 0.98, que da una confianza a intervalo de 67.02 a 68.98. El último paso es escribir una frase para interpretar los resultados. Por lo tanto, lo que podemos decir es que estimar con 95% de confianza que la verdadera población media de las puntuaciones del examen está entre 67.02 y 68.98. Antes de irnos, quiero compartir esta tabla aquí que da la puntuación Z aproximada para un nivel de confianza específico. Espero que hayas encontrado esto útil.